Entró una persona acá al local comercial rompiendo un vidrio del frente y bueno, sustrajendo elementos de trabajo. Son tres novus, ¿viste? Mau, una cafetera, otra serie de, de pormenores ¿viste? dentro de todo. Lo que más te llama la atención es la hora que prácticamente es de día. Y bueno, la cercanía del Ministerio de Seguridad, que estás a 30 metros acá, a dos cuadras de, de la primera, es decir, eh, te das cuenta que el, la, la inseguridad es total. Dentro de todo está el cuerpo de bombero también, acá sí, también sí, a 50 sí, sí, metros. Sí. Es decir, estás en un lugar, se puede decir, privilegiado. Es decir, que deberías tener una mayor... No, 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 no que uno pretenda una mayor seguridad, pero realmente debe, debería estar un poco más tranquilo. Pero... Eh, eh, todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad, se ve el accionar del... ¿El individuo, el delincuente dentro del local, cómo es que actúa? Sí, 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 se, se ve directamente primero cuando está afuera, cuando eh, pretende ingresar por la, por la puerta principal, a no lograrlo, después eh, se sienta aquí en la, en la vereda, eh, da un par de vueltas, eh, se ve que trae, después trae un par de, de piedras así grandes, rompe eh, y se ve que está dentro del, del local, cuando saca, desenchufa las... La, las computadoras y, y bueno, y, y después se lo ve hasta cuando sale y todo. Inclusive en algunas oportunidades eh, se nota que se agacha porque pasa gente por la calle y para esconderse de, detrás del escritorio, es decir, un poco... Tragicómico. Sí, es da un poco de bronca, viste, porque realmente digo decir esto no no debería acontecer, viste y Máxima es ahora y ya te el digo esta hora. por el movimiento hasta ahora sí porque dentro de todo vos fíjate que el comercio por lo general está abierto hasta las 8 como mínimo, viste parte de seguridad que me disculpen pero no, no me falla por su ausencia al menos no solamente en la ciudad sino prácticamente en toda la provincia no le voy a preguntar si hay presencia policial porque está a 30 metros, digo Sí, no es tanto desde cuando antes era de jefatura que se veían más principalmente los uniformados, viste. Ahora dentro de todo la, el personal que que realiza las tareas, viste, por lo general están de traje, están de otra manera, viste. Pero lógicamente están en una zona, te vuelvo a repetir, que debería haber mucha más mayor seguridad.